El plan es que los docentes vuelvan a las clases presenciales en enero de 2021. Sin embargo, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, aseguró que serán los mismos directivos de los planteles quienes indiquen cuántos profesores retornarán. Hasta el 18 de diciembre, los directivos de cada unidad educativa rural o urbana del sector fiscal van a presentar una planificación. No son las 8 horas diarias, como se ha malinterpretado, presenciales. Cada directivo va a presentar una planificación de cuántas veces a la semana u horas a la semana tienen que ir los docentes de manera presencial a sus planteles para justamente tener reuniones por nivel, presentar sus problemas, presentar su, y compartir sus buenas prácticas, usar los laboratorios de internet si se necesita. Pero los docentes no están de acuerdo con esta decisión, más aún si no tienen las garantías de evitar contagiarse de COVID-19, señaló la presidenta de la nueva UNE, Isabel Vargas. Pero lo que más nos preocupa es que el 86% de las instituciones educativas no tienen las herramientas telemáticas para poder impartir las clases desde la institución educativa. No hay internet, no hay el espacio para cumplir con el protocolo de los 2 metros de distancia en los lugares, en los espacios donde los profesores puedan estar. Y es que la ministra confirmó que no se les realizará las pruebas de COVID-19 a los docentes. No lo vamos a hacer de manera regular, no podemos, no es nuestra competencia, pero trabajamos con el Ministerio de Salud de manera que en cualquier momento se le solicita al Ministerio y el Ministerio podría hacerlo. Lo que sí indicó es que este retorno es urgente, pues las clases en línea han provocado abandono escolar.